Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1-844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Vamos a conectarnos de esta manera a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos con un tema más. El día de hoy tenemos dos temas importantes. El número uno, movimientos anormales. Y el tema número dos es holoprosencefalia. Muy bien. Así es de que, doctora, como su programa, quisiéramos que durara más, pero realmente luego nos gana el tiempo. Vamos a empezar con el primer tema, doctora. ¿Qué nos puede decir usted acerca de los movimientos anormales, doctora, por favor? Bueno, estas son patologías realmente comunes, van a ser movimientos involuntarios, sí, y que van a presentar ciertas características cada uno de estos movimientos, y también que se van a exacerbar ante la ansiedad o el estrés, y que ceden durante el sueño. Entonces, dentro de esta categoría tenemos el temblor, la corea, el hemibalismo, la distonía, las disinesias, los tics y las mioclonías. Entonces vamos a ir mencionando cada uno de estos. Ajá. Que pueden ser la manifestación principal o ser parte de alguna enfermedad. Por ejemplo, el temblor pues puede ser un temblor esencial o puede ser parte de una enfermedad como Parkinson. Entonces, el temblor, pues principalmente se puede localizar en las extremidades, que serían los brazos y las piernas, en el tronco, en los párpados, en la lengua, en la cabeza o en los labios, y pues van a ser oscilaciones, pueden ser rápidas, medianas, lentas. Se puede presentar cuando la persona está en reposo. Por ejemplo, el temblor en Parkinson, en enfermedad de Parkinson, es cuando está en reposo, o cuando intencional, cuando la persona está realizando algún movimiento, es cuando se presenta. Entonces, es diferente la forma en que podemos encontrarlo, por eso es importante que la exploración neurológica pues de preferencia la realice un neurólogo o un neurogenetista para determinar las características del temblor como tal. Habrá algunos estudios que se puedan que puedan apoyar dependiendo de la sospecha diagnóstica, por ejemplo la electromiografía, dependiendo de los casos que se esté sospechando. También el temblor puede ser causado solo por ansiedad, y eso es importante considerar dentro de los diagnósticos diferenciales, o por ejemplo por una intoxicación aguda por cafeína. Una persona que generalmente no consume nada de café y consuma tres a cinco tazas de café en un día puede generarle temblor secundario a eso. Pero sí hay muchas enfermedades que pueden cursar con el mismo, entonces por eso se requiere una valoración muy detallada. La corea serían movimientos involuntarios, bruscos, rápidos e irregulares. Es como un baile. De hecho, corea, la palabra viene pues de baile. Y generalmente son involuntarios y generalmente no se pueden dominar. Sin embargo, a veces cuando hacen el movimiento amplio de corea, que extienden el brazo o mueven la pierna, pueden disimularlo como si estuvieran, no sé si es el brazo, como si fueran a peinarse, o si es la pierna y hay algo cercano como si lo estuvieran aventando. Pues la corea también tiene muchas causas.
Algunas pueden ser genéticas y otras incluso puede ser por daño neurológico posterior a una infección. Por ejemplo, la corea de Sydenham, que esta pues era muy frecuente por fiebre reumática. Entonces es importante valorar esto. En los niños también se ve como un baile, pues, y involucra también en la cara. Entonces es muy importante observar esto, y durante el sueño desaparece. Entonces sí es importante valorar que también aparecen durante el reposo y durante la marcha. Existe otro movimiento anormal que se llama hemibalismo, que también es, este es un poco menos común. Son movimientos muy amplios, son violentos, generalmente de la mitad del cuerpo. Estos suelen presentarse como complicaciones de infartos cerebrales. Entonces, dañan ciertas regiones cerebrales, principalmente a nivel de ganglios basales, y se produce este tipo de movimientos. Existen otros movimientos que se llama distonía. Esto, los movimientos distónicos, es más frecuente que podamos pues imaginarlos por ejemplo, en los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, que tienen estas posturas forzadas por contracturas de los músculos. Sería como un ejemplo de distonía. Sin embargo, la distonía existe tanto por, es esta postura normal por la contractura de músculos antagonistas. Por ejemplo, si yo voy a flexionar el brazo, tengo que contraer los músculos flexores. Pero si yo contraigo los músculos flexores y a la vez que debía de relajar los músculos de la extensión del brazo, los contraigo, se generan este tipo de posturas anormales. Es decir, es una contracción como tipo espasmo, muy rápida, pues, simultánea, y que te genera una posición como de torsión. Puede ser sostenida o intermitente. Hay personas que, por la distonía, generan como un movimiento de la cabeza. Digo, es un poco difícil explicarlo solo con el audio, pero pues recuerden que también en el canal de YouTube tenemos varios videos donde pueden acceder y ver los videos y las imágenes correspondientes. En la distonía también puede ser dolorosa, puede generar dolor, y también a veces cede a estímulos táctiles. Hay personas, dependiendo del tipo de distonía, pero hay distonías que mejoran con el consumo de alcohol. Entonces, sí es importante también hacer una valoración muy específica. Hay una distonía que se llama la mano del escribiente, y también, o del escritor, pues, y también para los músicos, es decir, que utilizan mucho esa extremidad y generan distonía, pero estas son condiciones, en este caso serían condiciones heredadas, y que lamentablemente pues van a tener repercusión en la vida profesional de esa persona, pues, porque si se encarga de tocar un instrumento y de repente tiene estas posturas anormales por este tipo de contracción como espasmos, entonces sí le afecta bastante. Hay otros movimientos que se llaman disinesias, que también son movimientos involuntarios, rápidos, intermitentes, no llevan un ritmo como tal, y que pueden ser primarios, es decir, por algún defecto en los genes, o también pueden ser secundarios, incluso a medicamentos. Entonces, por ejemplo, las personas que consumen levodopa para el Parkinson, le puede generar con el tiempo movimientos anormales que vienen siendo disinesias. Eso sería importante referente a las disinesias. Hay otros medicamentos que van a generar
estos problemas y que muchas de las veces cuando retiras el medicamento se retira el problema de la disinesia. Existen otros movimientos que estos serían como los más comunes, bueno, para el conocimiento general, que serían los tics. Y estos son movimientos breves, bruscos, de un grupo muscular específico. Y generalmente van a simular un movimiento normal. Se repiten con las mismas características, pues, como ya hemos mencionado, son involuntarios. Y a veces son parcialmente controlables por la voluntad, pero luego la persona intenta no hacerlo, pues los controla, pero después viene como un tipo de ansiedad que lo lleva a que vuelva a aparecer ese tic. Tiene, por eso se llama, se dice que tiene un carácter compulsivo. Y existen las mioclonías, que son espasmos, como contracturas musculares, y que también vienen, se mencionan como sacudidas bruscas, rápidas, que producen el movimiento de la extremidad o a veces como si la persona doblara un poco su abdomen. Esto puede ocurrir también en los brazos, en las piernas, o en el tronco, y generalmente desaparecen con el sueño. Hay unas mioclonías que se presentan en el sueño, pero en general cuando nos referimos a estos movimientos anormales, pues tienen esta característica que durante el sueño van a estar ausentes. Entonces es importante recordar que si se tienen movimientos anormales, el origen de estos también puede ser genético, y que aunque hayan aparecido en la adolescencia o en la etapa adulta, es importante consultar a un médico neurogenetista, además del neurólogo, para saber si es una condición primaria, o sea, la afección esté a nivel de los genes, y que por lo tanto su manejo pueda ser distinto y puede estar implicado alguna otra enfermedad o incluso haya riesgo de heredarlos. Pues muy interesante lo que nos está diciendo, doctora, y también muy interesante para usted, estimado Radio Escucha, si quiere tener algo visual, bueno, pues por favor visite el canal de YouTube de la doctora Elizabeth y ponga ahí los comentarios también si es que necesita más información acerca de este tema, movimientos anormales. El tema número 2, doctora, por favor, que es acerca de la holoprosencefalia. ¿De qué nos puede hablar sobre este tema, doctora, por favor? Bueno, es que el cerebro tiene que dividirse en dos hemisferios cerebrales. Y el problema es cuando no logra esa división, entonces esto es a lo que llamamos holoprosencefalia. Este término pues fue mencionado por primera vez en 1963, o sea, si se fijan, pues tampoco hace, o sea, no es un término muy, muy, muy antiguo. Y hace referencia a un grado de malformaciones que se presentan desde el nacimiento de la línea media, por falta de esta segmentación de las estructuras que van a dar lugar al cerebro. Esto ocurre en la semana entre la cuarta y sexta semana del embarazo. Entonces, no es algo que vayas a adquirir, o sea, o ya naciste con holoprosencefalia o no la presentas como tal. Afecta a uno de cada 250 fetos, entonces sí es pues alta la frecuencia y se asocia con otras malformaciones del sistema nervioso central. La severidad es muy variable. Esto depende de qué tanto se alcanzó a separar o no el cerebro en dos hemisferios. Y hay causas que son, hay holoprosencefalias que se van a acompañar de, o sea, que van a ser parte de síndromes genéticos, y hay holoprosencefalias que no son parte de síndromes genéticos. Y hay causas
tanto ambientales como genéticas para esto. Bueno, por ejemplo, en las causas ambientales, yo en programas anteriores ya les había comentado que es muy importante durante el embarazo acudir a una consulta de genética, porque se puede dar información para disminuir los riesgos de malformaciones. Y dentro de esta información encontramos que la diabetes materna mal controlada durante el embarazo puede dar lugar a muchas malformaciones en los bebés. En bebés que debían de haber nacido sanos, pero que estuvieron expuestos a esos niveles muy altos de glucosa y que les genera pues malformaciones. Y una de estas malformaciones es la holoprosencefalia. Entonces, en madres con diabetes mal controlada, es 200 veces más frecuente que si la mamá tenía diabetes, pero llevó su control adecuado de la glucosa durante el embarazo, o que si la mamá no tenía diabetes durante el embarazo. Entonces, 200 veces más alto el riesgo es bastante considerable. Y también, por ejemplo, en las madres que consumen alcohol, es uno de los factores de riesgo para que este cerebro no alcance a dividirse adecuadamente. Entonces, también la exposición durante el embarazo a ciertos medicamentos como la vitamina A, el ácido retinoico, algunos que son para inhibir la síntesis de colesterol, los salicilatos o algunos anticonvulsivos pueden llegar a que se produzca este tipo de alteración. Otras de las causas ya no ambientales, sino genéticas, pues serían las alteraciones cromosómicas, hablando principalmente de trisomía 13, que es una de las causas muy frecuentes de lesiones, translocaciones o duplicaciones de los cromosomas, los pueden llevar a que se presente la holoprosencefalia. En las alteraciones a nivel de algunos genes en específico pueden dar lugar a estas condiciones. Entonces, aquí dentro de lo más importante es que van a haber formas muy severas y formas leves de holoprosencefalia. Hay unas formas que se llaman formas frustras, es decir, que solo hay datos muy leves físicos, pero que no alcanzó a generar la holoprosencefalia. ¿Y esto por qué es relevante? Porque una persona que tiene estas condiciones frustras, estas formas muy leves, puede tener un hijo que sí nazca con holoprosencefalia. Dentro de las manifestaciones de la holoprosencefalia, se puede tener características físicas muy severas, como las personas, los bebés que nacen con un solo ojo, que las películas y cierta información que se tiene, a los que se menciona como cíclopes, que estas personas, como que tan severo, estos bebés llegan a fallecer, generalmente nacen muertos o fallecen en las primeras etapas. Pero también se puede tener lo que se llama una narina única, es decir, en vez de tener una nariz formada completamente, solo se tiene o un orificio una forma de nariz que se llama probóscide, que es como si fuera una pequeña trompita de elefante, que tiene estas malformaciones. Son malformaciones muy evidentes cuando y llega a afectar con la cara. Pero hay bebés que, a pesar de verse normales, cuando se les hace un estudio de imagen, se ve que se tuvo una separación insuficiente, o sea, no se logró separar ambos hemisferios, y también puede ser bastante severo. En cuanto a las formas frustras que pueden pasar desapercibidas, hay una que llama bastante la atención, porque la persona se puede ver completamente normal, pero tener un incisivo central único en medio, es decir, en vez de tener los dos dientes centrales
superiores, solo tener uno, que generalmente es más ancho. Y estas personas, según algunos estudios, sí suelen ser incluso hasta más inteligentes, pero el problema es que ellos pueden tener hijos que tengan una forma de holoprosencefalia completa y que por lo tanto tengan un retraso muy importante o incluso lleguen a tener un, pues un desarrollo fatal. Entonces, esto es muy importante a considerar porque hay ciertos datos que podemos controlar, en este caso de los factores ambientales, para disminuir el riesgo de estas condiciones. Ahora bien, si pues somos alguien que tiene una forma frustra, también recibir el asesoramiento sobre qué riesgo tenemos para nuestros hijos y por lo tanto tomar las decisiones más certeras. Pues, doctora, de verdad que los dos temas sumamente importantes para nuestro público, para su público de Radio Claret América, en este su programa, Neurogenética Médica y Cotidiana. Y seguramente usted, estimado Radio Escucha, si tiene todavía alguna duda o quisiera pues saber más sobre este tema, pues por favor, contacte a la doctora a través de sus redes sociales en Facebook. La puede encontrar así como también como Elizabeth Ramos Raudry. O visite su canal de YouTube, es Audrey, ¿verdad, doctora? Sí. En el canal de YouTube solamente. Audrey Neurogenética. Audrey Neurogenética. Sí. Ahí podrá ver ahí todos los videos que tiene la doctora y también puede dejarle algunos comentarios. Doctora, pues lamentablemente se acaba el tiempo, pero queremos agradecerle que comparta sus conocimientos a través de los micrófonos de Radio Claret América. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.